SIGMOCH significó una oportunidad increíble de poder mostrar nuestro trabajo. Volver a Arica, volver a un público, que volver a ver amigos. Acá se vio gente que hace mucho tiempo dejó de la tocata. Fue, diría yo, una experiencia muy intensa para Nuclear como banda, en el sentido de que pudimos regresar a tocar a la ciudad de Arica después de 5 años sin hacerlo. Fue, diría yo, una experiencia muy intensa para Nuclear como banda, en el sentido de que pudimos regresar a tocar a la ciudad de Arica después de 5 años sin hacerlo. SIGMOCH significó una oportunidad increíble de poder mostrar nuestro trabajo. Aparte que es el primer DVD en vivo que tenemos como banda. Tuvimos una noche absolutamente demencial, un show muy intenso. El apoyo de los bangers, impresionante. La llegada de gente de otras regiones, incluso gente de otros países. Sin duda creo que SIGMOCH fue uno de los shows más importantes que hemos tenido como banda en el último tiempo. Por lo demás, nosotros veníamos promocionando durante todo el 2012 nuestro segundo disco, entonces fue un show bastante positivo en ese lado por terminar de promocionar y plasmarlo en un DVD en vivo. Para nosotros es importante, nos sirve, ¿cachai? Nosotros como banda recién tenemos un disco, ¿cachai? Un disco, recién estamos empezando ya con un DVD. Igual es currículum, nos sirve caleta, ¿cachai? Que fue un show de verdad, de alta calidad, cómo se trabajó, lo que se logró, y junto a Nuclear y Conflicted unimos las fuerzas de alguna forma y salió todo como queríamos. We're gonna make it.
Se sumó Le Futray al concierto y después salió la idea de grabar hacer un DVD el Sick Moch. No, hicimos harta expectativa, harta ilusiones y se cumplieron. De hecho, allá la gente respondió súper bien. En regiones hay muchas ganas de shows bien hechos, de cosas mucho más potentes en términos de varias bandas y cosas por el estilo. Y la importancia, como Le Futray, fue que era el primer registro en vivo y audiovisual que realizaba Sid Banger y que nos ha invitado a ser una de las bandas line-up. Era súper importante para nosotros, sentirnos súper orgullosos de que se hayan fijado en nosotros y lo que nosotros estamos mostrando en vivo y poder dejarlo plasmado. La verdad, las expectativas siempre son altas. O sea, volver a Arica, volver a un público, volver a ver amigos, qué sé yo, tocar en un escenario que ya habíamos estado antes. Es súper importante para nosotros, de verdad. Fue muy gratificante el hecho de que nos confirmara Sid Bangers a participar esto junto a Le Futray y a Conflicted, que también es una banda ariqueña. Aparte de ser una producción más o menos grande, nosotros estuvimos involucrados en el trabajo desde que comenzó, desde que partió toda la idea. No, y lo importante igual de haber registrado todo esto, este trabajo que se hizo, bueno, que costó caleta, bueno, que fue entre todas las bandas, ¿cachai? Salir, ¿cachai? Para, no sé, para afuera, a Europa, Estados Unidos, no sé. Que nos puedan ver y algo que primera vez que se hace en Chile un DVD así, y más encima en Arica, ¿cachai? El solo hecho ya de salir de Santiago marca un precedente. O sea, todos los materiales, o la mayoría de los materiales que se dicen que son DVD, se han hecho acá en la capital. Yo creo que haber salido y especialmente a la ciudad de Arica, yo creo que da un punto de pie para iniciar una nueva etapa, para que las mismas regiones también se motiven y empiecen a hacer materiales en su propia casa. ¿Cuándo esto es algo tangible, cuando ustedes lo pueden ver? En la reproducción y algo que sea plasmar en el DVD. Quedó plasmado. Este es el primer DVD oficial de Nuclear, entonces también obviamente para nosotros tiene un valor súper importante. Tiene harto trabajo, harto corazón. Dentro de todos nos pusimos las pilas, bueno, en la camiseta, en el fondo por la producción, y dentro de todo en el fondo todos aportamos algo, con algo para el resultado final. Your lies, your thoughts, your words. Your lies, your thoughts, your words. Your lies, your thoughts, your words. 2, 6, 3.
Recuerdo que llegó, por ejemplo, un chico que se vino mochileando desde la novena región, que estuvo prácticamente viajando una semana a Deo para llegar a Arica. Gente que vino de Perú, gente que llegó de Calama, gente que había de Antofagasta, gente que viajó desde Santiago también para ser parte del concierto. Recuerdo, bueno, por millones, un montón de anécdotas. Me viene a la memoria en este momento, cuando estábamos a punto de subirnos al escenario, se produce un silencio y teníamos a 500 personas que cantaban el himno de Arica. Entonces fue un momento como súper emocionante. Yo, la verdad, no soy ariqueño, soy de Santiago, pero a mí me emocionó mucho. Hubo mucho feedback, mucha fuerza de parte del público. Cuando tocamos, la locura era total. Claro, o sea, por ejemplo, una anécdota, no sé si la voy a contarla. Cuéntala, güey. Y por ejemplo, faltaba tierra en el sistema, ¿cachai? Y no sé a quién se le ocurrió hacer la tierra en un macetero. Que en Arica no hay, pues, no hay un local, sí, un bar, ¿cachai? Habilitado, weón, sí, con las condiciones como para realizar una tocata de ese. Sí, esa onda, ¿cachai? Igual. Ese galpón no tiene autorización para hacer concierto. Llegaron los pagos, pues, weón. Claro. Bueno, no fuimos afuera, no weón. Nos fuimos de multa y toda la weá, pero sí, weón. La weá era ya filo, sacando el parte, weón, pero. No paren la tocata, weón, porque la weá no fue ni cagando, así era una no weá. No podía parar. De hecho, lo entendieron como un. Como una gestión cultural, weón. O sea, en el fondo acá en Arica están como desprovistos de ese tipo de eventos, weón, como de ese tipo de cosas que. Que chucha, weón, fuera una weá que no se hacía nunca, weón, y los pacos en el fondo igual, weón, dentro de lo poco que pueden entender, los weones cacharon que estaba todo tranquilo la gente, weón, y se fueron a la chucha. Sí. Nos pasaron un parte, ellos no podían, además, por un tema como legal, no podían entrar, entonces nosotros desde adentro les decíamos que adentro estábamos solamente en una junta de amigos y eran más de 200 amigos. Entonces, estaban todos tomándose miles de cervezas fuera de la cuestión. Estaban todos chupando, entonces era como, obviamente el pango no se la compraba. El bajo del bajista del Futuray del Tower, desde el pueblo de Santiago fue a parar a Punta Arenas y de Punta Arenas volvió a Arica, todo en un día. O sea, recorrió Chile de punta a punta en un día, un bajo. Un bajo, estábamos cosas así. El generador a petróleo que teníamos para proveer electricidad estuvo a punto de explotar, así, literalmente explotar. Estaba tirando llamas por todos lados. Claro. Acá se vio gente que hace mucho tiempo dejó de ir a tocatas, ¿cachai? Por lo mismo, porque no está ni ahí, weón, con la misma weá. Yo vi gente, weón, vieja escuela, weón, nueva escuela, de todo, weón, ¿cachai? Weón es que no hay visto, weón, viejo culeado, weón, trash, weón, que no veía en las tocatas cualquier weá cuando uno va a wear a prisión. Bueno, nuestros buenos amigos de Arica, como habrán leído por ahí, nosotros estamos en plena promoción, o finalizando nuestra promoción acá en Arica, en nuestro último lanzamiento, que es un EP que se llama Apátrida. Y ahora les vamos a mostrar una canción de Apátrida, que habla del puto abuso de poder de la policía. Architects of War. This is the best.
cabros les gusta el hardcore punk. A nosotros más que la chucha. The Exploited. Chaos is my life. Agradecer también, bueno, a las bandas que participaron en el evento, al fiato que se produjo, trabajar con ellos, entre las bandas, entre Nuclear Conflicted, entre los dos teloneros. Nosotros de verdad estamos muy contentos de lo que se logró, de haber hecho esta producción allá. De verdad fue increíble compartir, mostrar nuestra música, bueno, en Arica. Yo creo que agradecer a cada uno de ustedes por a los asistentes del evento, por hacer de esa tocata una noche inolvidable. Yo creo que a nosotros nunca se nos va a borrar lo que fue Sick Moch. Nosotros agradecer a los asistentes que fueron ese día. Nada más que decir, muchas gracias y disfruten el disco.